Muy buenas gente, el día de hoy les traemos un video muy especial. Se trata de un pequeño análisis sobre la final de la Players Cup 2. Hace unos meses hicimos un video muy parecido a este, sobre el campeón de la primera Players Cup, Santino Tarquinio, quien ganó el torneo con un Cold Assault. Solo repasando, la Players Cup es un torneo en línea donde los mejores participantes de todo el mundo combaten en batallas dobles en el formato BGC. En este caso, con reglas de la serie 7, que permiten el uso de todos los Pokémon introducidos hasta el momento en Espada y Escudo, exceptuando legendarios mayores. Algo peculiar de este torneo es que es de hoja abierta, eso quiere decir que todos los participantes saben los equipos que llevan los demás, incluyendo sus objetos y movimientos. Esto debido a que no hay modo de espectador en online, y es una forma de equilibrar las cosas. Bien, en esta ocasión, en lugar de enfocarnos en solo en el ganador, analizaremos brevemente ambos equipos que llegaron a la final. Pues fue una cosa muy curiosa, ya que presenciamos un combate entre Colossal y Regigigas, dos Pokémon algo controversiales. Antes de iniciar, recuerden suscribirse y activar la campanita en caso de que no lo hayan hecho, ya que una suscripción es un voto más para que Metapod sea presidente. El ganador de tan importante torneo fue el legendario Wolfie Gleek, el campeón de 2016, y de hecho es uno de los competidores de BGC más populares de todos. De hecho, con esta victoria, Wolfie se convierte en el primer jugador en ganar todos los tipos de torneos oficiales que han existido. Lo curioso de esto es que ganó la segunda Players Cup con un Colossal, al igual que lo hizo Santino hace unos meses. Creo que nadie pudo haber imaginado que esto llegaría a pasar. Fue un Pokémon muy subestimado, y al final resultó ser devastador en las manos correctas. El equipo de Wolf es similar al de Santino, así que no nos detendremos mucho con este, pero mencionaremos las diferencias más importantes. El buen Dragapult, demostrando que aún puede ser muy útil en la serie 7 de BGC. Este es de soporte, al igual que el que utilizó Santino, pero con la gafa protectora para evitar ser atraído por el polvo Ira, las esporas y sobre todo por el daño del clima. Esto fue muy importante y resultó ser más útil de lo que se pensaría, dándole más turnos de vida. Surf es de ley en este set, pues con él activamos la habilidad y el seguro debilidad de Colossal. Como el Dragapult ofensivo no es tan común, Wolfie decidió solo llevar 164 EVs en velocidad, que le permiten ser más rápido que Spectrier, y así invirtió más en defensas. De hecho, con pantalla de luz, puede sobrevivir a una fuerza lunar de Tapu Fini con las gafas elección. Urshifu fluido ya no es tan bueno actualmente, pero en este equipo es brutal. Aquajet activa el seguro de debilidad y habilidad de Colossal, y Azote Torrencial es muy bueno para causar daño consistente. Su reparto de EVs es súper tradicional, máxima velocidad y ataque. La banda Focus lo hace un poco más duradero, ya que sus defensas no son muy buenas que digamos. Colossal en sí es básicamente el mismo que el de Santino. Cuando se le golpea con un ataque efectivo, activamos el seguro de habilidad, y si recibe un ataque agua o fuego, activamos su habilidad combustible. Esto sube su velocidad al máximo, habilidad que podemos explotar con Surf de Dragapult o Aquajet de Urshifu. Este Colossal es un poco más defensivo que el tradicional, lo cual lo hace más duradero. A cambio, sacrifica algo de velocidad, pero no fue algo que le afectara mucho. No mucho más que decir, lo mismo que Colossal de Santino. Es un poco difícil de usar, pero si se usa bien, destruye todo a su paso con el seguro de habilidad activado. ¡Todo un monstruo! Uno de los mejores compañeros de Colossal. Esta variante era con el chaleco asalto, así que puede tener sorpresa para un general control del combate y ganar tiempo. Los demás movimientos son los típicos de Rillaboom, Fito Impulso para prioridad y golpear a Pokémon de agua defensivos que le dan muchos problemas a Colossal como Tapu Fini, desarme e ida y vuelta para huir y ganar tiempo. Este Rillaboom es tan defensivo que sobrevive un maxi espectro de un Spectrier potenciado con refuerzo. Uff,
Brutal. No podía faltar el Tigre Toño, de los mejores Pokémon de BGC. Intimida y tiene sorpresa. ¿Qué más quieres? Incineroar es un poco diferente a los demás. Va con la valla Sidra. No es la primera opción que uno piense, pero en el equipo de Wolfie resultó ser más consistente y a palabras de Wolfie no ve sentido usar otra valla. En su set lleva Última Palabra, que no es un movimiento muy raro que lleve, es bastante común y muy bueno. Pero algo que no vemos todos los días es un Incineroar con mofa, que resulta ser muy bueno. Impide el espacio raro del rival, o que utilicen cosas molestas como espora. Un movimiento muy subestimado. Lleva Invite e Ígneo para hacer daño y bajo el sol enemigo pega muy bien. Algo que sufrió bastante Davide en la gran final. Incineroar también cierra un círculo de sinergia con Urshifu. Rillaboom le permite tener buenos cambios y respuestas a diferentes tipos de situaciones. Muchos lo consideraban el peor de su grupo, pero Moltres Galar demostró que al menos en BGC es quien manda. Es muy buen Dynamax y Wolf ha demostrado ser muy bueno usándolo. Es ideal para apoyar al equipo con Maxi Ciclón y perfecto para el líder contra Spectrier, así como contra Rillaboom y Amoongus. Moltres es una muy buena opción para barrer el equipo contrario además de Qualosal, haciendo un poco más flexible este equipo comparado al de Santino. Los EVs son 252 en velocidad y ataque especial. Para ser mejor a la hora de limpiar el campo, la vida acera le permite acceder al poder inmediato, además de que el seguro de habilidad ya está siendo usado por Qualosal. Moltres con Incineroar también es una buena combinación para destruir equipos oleados, como lo demostró Wolfie en la gran final. Sin dudas, es uno de los Pokémon más valiosos de este equipo estelar. Davide Carrer de Italia fue el segundo lugar y su equipo giraba en torno a Regigigas, otro Pokémon que se subestimó. Se usa con la estrategia de Weezing con la habilidad Gas Reactivo, que elimina su terrible habilidad. No mucha gente le tuvo fe, pero resultó ser mejor de lo que se esperaba. Así que bien, iniciemos a analizar este peculiar equipo que destruyó la competencia hasta llegar a la final. Una de las piezas más importantes de este equipo es Weezing. Se usa el decanto sobre el de Galar porque tiene menos debilidades. Sobre todo no cuenta con una debilidad al tipo acero. Es máxima velocidad para poder quemar a Pokémon adversarios antes de que ataquen o usar mofa antes que el rival. De hecho, morfa sirve muy bien contra equipos de espacio raro, ya que la gran mayoría no lleva nada para impedir una mofa. De esta manera se garantiza que sus compañeros sean los más rápidos en el campo. Protección es indispensable para hacer lo más duradero posible a Weezing y que su habilidad surta efecto por más tiempo. De hecho, esta es la principal razón de su uso en el equipo, eliminar la habilidad de Regigigas, pero también la de los enemigos, como Intimidación, Bromista o Ultra Impulso. Es un competitivo lleno de habilidades muy buenas. Esto es muy valioso y es muy molesto para el enemigo también. Después de 5 generaciones, la habilidad de Regigigas se desactiva y por fin es viable en un formato competitivo. Inicio lento es posiblemente la peor habilidad de todas. Reduce el ataque y la velocidad a la mitad por 5 turnos. Es pésima y no tiene ninguna utilidad. Pero gracias a Weezing, este gigante accede a su increíble ataque y buena velocidad al instante. Sus ataques Dynamax pegan muy bien y no es para nada difícil lograr debilitar a un oponente de un solo golpe. Lo curioso de Regigigas de David es que no llevaba protección, sino 4 movimientos ofensivos, que le dan una gran cobertura contra casi todo. Eso sí, la idea es siempre hacer Dynamax a Regigigas. Es muy extraño que no convenga hacerlo. Giga Impacto es para que Maxi Ataque tenga un poder demencial y debilite todo a su paso. Además de eso, baja la velocidad de ambos oponentes y con ello se tiene un buen control de la velocidad. Al tener los EVs de velocidad al máximo, no nos preocupamos mucho de Urshifu, pues siempre será más rápido.
La cobertura de hielo es excelente, y el granizo que trae es ideal para romper la banda focus. Por otro lado, la cobertura de tipo eléctrico es ideal para poner el campo eléctrico, y evitar que nos duerman, así como tener una respuesta contra Celestila, que puede tomar bien el daño de los demás golpes de Regigigas. Por último, tiene Fuerza Equina, que es obligatorio en este Pokémon. Aumenta su defensa especial y sobre todo es una cobertura perfecta para los tipos roca y acero que resisten sus ataques normales. El asombroso poder de este gigante es potenciado por la vida esfera, así que cualquier golpe que lance va a doler muchísimo. No es tan fácil como parece evitar una masacre por parte de esta criatura. Hay que jugar muy bien y tener las herramientas necesarias para poder pararlo, tal como lo demostró el buen Wolfie Gleek. ¿Qué mejor para un equipo de Regigigas que uno de sus hijos? Regieleki ha demostrado ser buenísimo. Con su abismal velocidad es imposible superarlo en velocidad de forma normal. David es su puesto y decidió llevar a su Regieleki con toda la velocidad posible. Sus movimientos ofensivos son Electrotela para control de la velocidad, Rayo y Onda Trueno para paralizar al objetivo. Lo raro es que lleva protección como cuarto movimiento, algo un poco inusual, pero resultó muy bueno en este set. Hay ocasiones donde Regieleki no puede hacer mucho, como contra Rillaboom con Fito Impulso. Con protección nos podemos proteger y evitar un golpe fatal. Es más bueno de lo que aparenta este movimiento en Regisaltarín. Pero como lleva este movimiento, las gafas selección no eran una opción. Por lo tanto, el imán fue el objeto predilecto para esta criatura electrizante. Urshifu forma brusco es otro miembro muy importante de este equipo, es ideal para tirar a todo lo que quede con daño de Regigigas. La banda elección hace que sea muy difícil salir al cambio, hasta a Tapu Fini le duelen esos golpes. El set es muy tradicional, golpe oscuro es infaltable, ningún Metagross que no es Dynamax sobrevive a un movimiento potenciado por la banda elección que siempre resulta crítico. Golpe bajo es un movimiento de prioridad muy bueno que condiciona al oponente, pues si ataca se lleva un buen golpe. A bocajarro es buena cobertura y golpea bien a Porygon 2, así como otros Urshifu. Para finalizar está Puya Nociva, ideal para golpear y destruir en segundos a las hadas. Además del núcleo alrededor de Regigigas, este equipo tiene otra combinación muy buena con Venusaur y Torkoal. Iniciemos con Venusaur. Su reparto de EVs es simple, máximo de velocidad para ser muy veloz bajo el sol. Recuerden que su habilidad es Clorofila, la cual duplica su velocidad si hay sol. Es buena opción con el Gigamax. Gigalianas causa daño residual por 4 turnos, muy bueno para romper bandas focus y eliminar fácilmente a los Pokémon adversarios. Pero esa no es la única utilidad de este Venusaur. Gracias a su velocidad bajo el sol, es ideal para usar Somnífero antes que el rival y tener mejor control de la velocidad, estrategia que le permitió derrotar a Jean Paul López y pasar a la gran final. Desafortunadamente, esta estrategia no le salió muy bien a la hora de la verdad contra Wolfie, siendo un peso muerto la mayor parte del tiempo. Obviamente Torkoal debe ser el último Pokémon de este equipo, ya que sin el sol, Venusaur no se desempeña muy bien. Si creían que Venusaur era el único que podía dormir, se equivocan. Este Torkoal es especialmente defensivo para aguantar golpes y regresar un buen bostezo que obligará al oponente a cambiar en el siguiente turno. De lo contrario, su Pokémon caerá dormido. Plancha corporal pega bien a los tipo acero y a Urshifu brusco. Envidia Ardiente resultó ser un muy buen movimiento. Si el rival se subió las estadísticas en el mismo turno que es usado este movimiento, causa quemaduras, incluyendo el incremento de estadísticas causado por los movimientos Dynamax. Como Torkoal es muy lento, es ideal para que este ataque se realice al final de cada turno. El último movimiento es Protección. Ya saben, infaltable en BGC. Sin lugar a dudas, esta Players Cup fue brutal. Un montón de combates muy intensos tuvieron lugar en este torneo, y la gran final no fue la excepción. De hecho, fueron dos duelos. Ambos duelos los ganó Wolfie. Esto fue así porque Davide no había perdido ni una sola vez, así que Wolfie tenía que derrotar al italiano dos veces si quería ganar la Players Cup 2. Reto difícil,
pues Davide ya le había ganado antes. Aún así, difícil no significa imposible. Wolf dio el extra para coronarse como el segundo campeón de la Players Cup. De verdad fue muy interesante ver un combate de Pokémon que se subestimaron mucho en su tiempo, pero que demostraron tener mucho potencial. De nuestra parte felicitamos a ambos jugadores, pues el espectáculo que dieron no se ve todos los días. Estamos ansiosos por saber qué sorpresas nos aguardan en la siguiente Players Cup. Seguro pasarán cosas igual de emocionantes. Pero mientras, para eso nosotros nos vamos despidiendo. Les agradecemos su atención y esperamos que este video fuera de menos educativo. En pantalla podrán ver más videos del canal que seguro les van a gustar. Sin nada más que añadir, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!